Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo 60 de Cine Todo Vuelve, que veremos el día lunes 29 de junio. Es claro que Arsut está temerosa de la declaración que vaya a hacer Zenith. ¿Va a inculpar a Melissa realmente? Pues las pruebas que tiene son suficientes para enviarla a la cárcel, principalmente por el testimonio de ella y de Celine, quien fueron las dos personas afectadas por Melissa. Vemos que Kayak le ha dejado muy claro a Arsut de que va a hacer todo lo posible para que su hija pague con cárcel lo que le hizo a Zenith. Es claro que llega la policía, pues tanto Celine como Kayak están muy molestos y los han ido a buscar para que tomen la declaración de Zenith. Pero antes de que estos lleguen, vemos que Arsut ha entrado a la habitación de Zenith pidiéndole, mejor dicho, suplicándole de que no inculpe a Melissa. Pues realmente Melissa no soportaría ni un día dentro de la cárcel. Le recuerda a Zenith que ella sabe muy bien cómo es ese lugar y sabiendo la condición que se encuentra Melissa, no soportaría estar allí. Vemos que Arsut le ofrece a Zenith acciones de la empresa y también un puesto dentro de ella. Le pregunta qué más quiere, pues vemos que Zenith se levanta de la camilla y le dice que ella no le podría dar lo que realmente quiere. Pues Arsut le pregunta qué es lo que tanto desea y Zenith le dice que quiere a su madre, algo que ha dejado sin palabras a Arsut, pues lo que vemos es que Zenith le dice que eso no se lo va a poder dar ella. Kayak llega a la habitación con los policías. Allí se encontraba Arsut y Kayak la saca del cuarto. Los policías le preguntan a Zenith cómo fue que empezó todo el incendio y Zenith le dice que todo lo que sucedió fue algo que no lo provocó Melissa, pues sin duda la dejó libre de culpa. Le dice que el incendio fue accidental, algo que no entiende Celine ni tampoco Kayak, pues se molesta mientras que Arsut se alegra al saber que realmente ella no quiso inculpar a Melissa. Vemos que Celine le dice a Zenith que está equivocada y que las cosas no ocurrieron así, pero Zenith se levanta molesta, dejando claro una vez más que todo fue accidental. Después de que se marchan los policías, tanto Celine como Kayak le reclaman a Zenith el por qué hizo eso. Zenith le dice que no sería capaz de hacerle daño ni a Melissa ni a su familia. Vemos que después Arsut pues está muy preocupada. Kayak ya sabe que fue ella quien se aprovechó de la vulnerabilidad de Zenith. Mientras Kayak habla con Mahir y le dice que debe de enviar a un centro psiquiátrico a su hija Melissa por lo que ha hecho. Celine está claro que él va a rendir declaraciones en contra de Melissa. Así que Arsut no espera que suceda esto y piensa sacar a Melissa del hospital a escondidas, sin que nadie se dé cuenta, para así con esto evitar que se la lleven presa. Vemos que la levanta de la camilla, aunque Melissa todavía no cuenta con buena salud, y le dice que tienen que marcharse prontamente. Sin que nadie se dé cuenta, saca a Melissa de allí y se la lleva, pues la protección principal es para Melissa. Sin duda nadie se dio cuenta de lo que sucedió, principalmente Kayak, quien quería que Melissa pagara todo lo que le hizo a Zenith. Así con esto finalizan los avances de este próximo capítulo que veremos el día lunes 29 de junio por Telemundo. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y apoyar todo nuestro contenido. Adiós.